Muy buenas tardes, mi hermosa audiencia. Aquí su amiga Pocholita quiere prepararle una ensalada de choclo, o sea, de maíz, ya como antes se lo conocía nomás el choclo así natural. Ya, entonces yo quiero enseñarle más que todo la forma de cocer para que le salga más rápido. Ya, entonces. Antes cuando yo creé esta ensalada, hace más de 30 años, cuando yo daba los cursos, no venía todavía el maíz en lata. Ya, entonces uno tenía que buscar cómo preparar las cosas, ¿no? Entonces, eso quiero enseñarles, que ustedes en 20 minutos van a tener el maíz o el choclo. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo el agua hirviendo y voy a agregar al agua hirviendo el choclo ya desgranado, o sea el maíz como dicen, ¿no? Con eso ustedes pueden cocer tanto el maíz ya despicado, rebanado, como le llaman. Y el choclo, la prueba es que lo voy a meter este aquí. ¿Ya? A esto le vamos a poner una cucharada de azúcar para que nos salga más dulce la preparación. Entonces, en el momento que uno lo pone el choclo o el maíz, cuenta 20 minutos. Llegaron los 20 minutos, ustedes lo apagan. Porque se pasa el cocido, se vuelve amarillo. Y tiene que seguir hirviendo hasta que vuelve a blanquear, ¿ya? Y como le estoy enseñando, es perfecto, ¿ya? Para eso vamos a necesitar aquí 100 gramos, 200 gramos de jamón, 200 de queso, más o menos una taza entre pimentón rojo, verde y amarillo. Si no tienen amarillo, no pasa nada. Y aquí tengo crema de leche de la que viene en lata, como le he dicho yo. A mí me gusta tanto ocuparla en postres, en comidas, ¿no? Y aquí unos tomatitos cherry y unos gajitos de perejil para su decoración. Y una cucharilla de sal para mezclar, ¿ya? Entonces, cuando ya yo lo tenga el choclo cocido los 20 minutos, lo voy a pasar por un colador, lo vacío en un recipiente, lo lavo, porque siempre tienen esas chalitas. Y cuando ya esté frío, vengo para que terminemos la preparación. Bueno, una pausa y volvemos. Entonces ya tenemos acá el choclo cocido, como verán. Esto es más o menos 1 kilo. Yo le voy a poner 1 kilo en la receta. Ya, agregamos acá esta agüente donde lo vamos a preparar. Ya no tiene chalita, porque al lavarlo ya uno le saca esa chalita que desprende del maíz. Vamos a agregar el queso. El jamón. Vamos a agregar una cucharilla de sal. Ya, aquí ya yo la tengo. Ya depende ustedes la sal, si quieren más, si quieren menos. Y esta es la crema de leche de lata, es que como yo ocupé, entonces lo puse en este tapercito. Vamos a echarle unas 6 cucharadas. Y aquí tienen el choclo, miren, perfectamente cocido en 20 minutos, que lo cocí junto con esto, ¿ya? Entonces vamos a mezclar. Ya le echo
tener mejor mezcladora para escuchar. Entonces aquí estaría, voy a emplatar para su presentación. Bueno, aquí ya tenemos nuestra rica ensalada. No se olviden de cocer sus choclos rebanado o entero, solamente 20 minutos. ¿Ya? Y así no van a tener que tardar mucho en cocer. Entonces aquí estaría, mire, y le he decorado con unos tomatitos cherry y perejil. Porque siempre, como yo les digo, a la comida y a la vida hay que ponerle color. Entonces, a mí me gusta mucho las que estén decoradas, que tengan colores, porque así llama más la atención y le abre el apetito a uno de paso. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estaría terminada. Muchas gracias por permitirme llegar a sus hogares. Un gran saludo para toda mi hermosa audiencia. Y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que lo pasen muy feliz en compañía de sus seres queridos, ¿ya? Conmigo hasta una próxima receta. Chaucito, muchas bendiciones.